habitación. Brevemente decir que el centro es en Holanda, en Pieterburen, y fue fundado por Leni Hart en 1971. Ella empezó en el jardín de su casa y hoy por hoy es un hospital para focas. Recibimos más de 500 animales al año y trabajamos con voluntarios de todo el mundo. Las especies que rehabilitamos son la foca común y la foca gris, y básicamente nos vienen del mar de Weddell, pero también hay algunas en el delta del suroeste. También a veces nos vienen especies árticas, pero una o dos muy raramente. Básicamente foca común y foca gris. La historia de focas emitidas durante que fue fundado el centro ha ido aumentando. Esto se correlaciona con el aumento de la población en este país. Las causas más frecuentes de varamiento, tanto para foca común como para foca gris, tienen una estacionalidad. De mayo a agosto nos llegan animales de foca común, cachorros huérfanos, y Guillermo nos contará un poco más sobre ellos en la siguiente presentación. Y durante el invierno, es el pico, pero desde agosto hasta abril podemos recibir focas comunes con problemas de neumonías parasitarias. En las focas grises también hay una estacionalidad, y sobre todo en invierno vemos nos llegan cachorros huérfanos, pero también animales jóvenes afectados de también neumonía parasitaria. Y luego durante el resto del año podemos tener otros pacientes debido a otras causas, como por ejemplo que se queden enganchadas en redes o traumas. La neumonía parasitaria está producida por dos tipos de neumatodos pulmonares, y como veis, en los últimos años ha habido un enorme aumento de este problema. Estamos realizando estudios para ver cuál es la causa de este enorme aumento. A lo mejor han cambiado la dieta, o hay algún problema inmunológico, o varios factores a la vez. Como digo, estamos haciendo estudios para saber el porqué, no solo por el aumento de la población. Otras causas por las que llegan los animales, como decía, es por la interacción con el hombre, y no es muy buena a veces. Como podéis ver, en un estudio de variamientos y mortalidad de foca gris entre 1979 y 2008, se vio que las redes son la principal causa de muerte y variamiento de focas grises. Y como ejemplo podéis ver esta hembra de foca gris, que llegó con una herida tremenda. Quitamos la red, y tras una limpieza inicial y antibióticos analgésicos, la verdad es que no fue muy difícil que en dos semanas ya estuviera en este estado, porque tiene una gran capacidad regenerativa. También vemos, sobre todo en animales jóvenes de foca común, osteoartritis, sobre todo en las aletas caudales. No sabemos muy bien la causa, porque los animales llegan con las aletas muy inflamadas, y si no hacemos algo rápidamente, hay veces que simplemente por la necrosis de la articulación la aleta se cae. Entonces lo que hacemos es tratarlo quirúrgicamente, porque como veis hay osteolitis, en este caso en el tarso, y hacemos una amputación a nivel de la mitad de la tibia, del peroné, y la verdad es que funciona bastante bien. Y de los animales que hemos liberado con solo una aleta caudal, de momento no nos ha llegado ningún dato de que nos hayan encontrado muertos, o ninguno ha vuelto a vivir. Cuando llegan los animales, les voy a comentar un poco la metodología de trabajo que tenemos en general con todos los animales que llegan. Cuando llegan hacemos una análisis completa, un diagnóstico de cuál es el problema de este animal. También sacamos sangre, que puede ser o de la vena tarsal o del sinus vertebral, dependiendo de la edad del animal o del estado, y muchas veces del tamaño. Los identificamos con crotales, que ponemos en la aleta derecha normalmente, y también les ponemos un chip por si acaso pierden el crotal. La rehabilitación consta de tres fases. En la primera fase tenemos control total del animal y de todos los factores abióticos, como es la temperatura o si el animal puede nadar o no, y tenemos acceso en todo momento al animal, podemos capturarlo en cualquier momento. Cuando termina la medicación, si la necesitaban o tienen un cierto peso, pasarían a las piscinas de segunda fase o piscinas intermedias. En estas piscinas, como están al aire libre, no podemos controlar los factores ambientales,
pero tienen normalmente una fuente de calor, un techo calefactado donde pueden refugiarse si lo necesitan. Pero seguimos pudiendo coger todos los animales en cualquier momento si es necesario. Podemos o vaciar muy rápidamente las piscinas o sacarlos fuera del agua para cambiarlos a otro sitio o para evaluar el animal si hay algún problema. Cuando comen por sí solos y ya no tienen ningún tipo de medicación, los pasamos a las piscinas finales, donde no tenemos ningún control de los factores ambientales, pero de los animales no hay un control inmediato. Si necesitamos sacar un animal o hacer algo con un animal, habría que vaciar la piscina y es mucho más lento que las intermedias. Y estas piscinas, el único contacto que tenemos con los animales es que las vaciamos una vez a la semana para pesar los animales y ver si el estado en el que se encuentran. La alimentación depende de si son cachorros o animales recién admitidos o enfermos. En ese caso les damos un puré de arenque, que Guillermo en la próxima presentación nos va a explicar exactamente cómo está hecho, y lo damos con un tubo y un embudo. Cuando pasamos a pescado entero, lo podemos dar de tres maneras. Siempre intentamos que el animal coma de la piscina directamente por sí solo, porque es lo que menos le estresa y lo mejor para él, o de la mano, porque también es menos estresante. Pero si los animales no saben comer o no se sienten bien como para hacerlo, entonces hacemos alimentación forzada, para lo cual necesitamos restringir físicamente al animal y damos pescado entero, y nunca damos más de 3 veces o 300 gramos al día para que el animal siga queriendo comer de la mano o de la piscina. Cuando los alimentamos de la mano, ya no necesitamos restringirlos físicamente porque los animales vienen a nosotros y simplemente necesitas empujar un poco el pescado en la boca del animal para ayudarlo. Y ya cuando comen ellos solos del agua, normalmente están en grupos de varias focas, por lo que pueden competir por el pescado. Y a las focas comunes les damos un máximo de 5 kilos al día, a las grises un máximo de 7 kilos al día, repartidos en 2 o 3 tomas. La restricción física depende bastante de la edad del animal y también de la especie, porque los cachorros, por ejemplo, un cachorro de foca común no tienen dientes, entonces es mucho más fácil el manejo, no tienes que tener tanto cuidado de la cabeza y de la boca del animal. Pero un cachorro de foca gris, como ves, son mucho más grandes y tienen dientes. La forma de manejo es igual que con juveniles de foca común, teniendo mucho cuidado de sujetar la cabeza para que el animal no te muera. A quien le va a dar de comer o a quien va a hacer algún proceso, como puedes ver aquí, quitando una red o limpieza de heridas. Esto es un adulto de foca gris, que en esta foto solo hay una persona, nosotros lo llamamos sentarse en la foca, no te llegas a sentar, pero el animal lo tienes entre las piernas y lo sujetas la cabeza. Normalmente necesitamos más de una persona, imaginaos una foca gris de 100, 150 kilos, incluso a veces necesitamos redes para sujetar al animal porque tiene muchísima fuerza. Pero este animal estaba bastante debilitado y solo con 2 personas podíamos sujetarlo para toma de muestras, cura de heridas. Esto era un vídeo, pero debido a incompatibilidades tecnológicas no se ve. Sí. Podéis ver que ella va a cazar, era un vídeo sobre cómo coger una foca común. Entonces, si me pongan con el micrófono. ¿Si hablo alto me oís? Sí. Vale. Simplemente nosotros usamos mucho las toallas a modo de escudo y también para ponerla encima de la cabeza del animal y que no nos muerda. Entonces te acercas con la foca a modo de escudo cubriendo las piernas y eliges un animal en el grupo, como ha hecho ella. Pues pones la toalla por encima de la cabeza y con ambas rodillas pones a los lados del animal, agarras la cabeza y ya te sientas en la foca. Nunca nos sentamos literalmente en la foca, pero lo llamamos sentarnos en la foca. En el vídeo se veía mucho mejor, pero no. Este es el otro vídeo de cómo hacer la alimentación forzada. Simplemente se sujeta el animal y se empuja un poco el pescado por la parte frontal de la boca, por el lado, hasta que el animal abre la boca, y se empuja suavemente el pescado hasta que el animal lo traga. Esto es un vídeo de alimentación de la mano. Siempre intentamos alimentar de la mano debajo del agua,
para que los animales empiecen a asociar que el pescado está en el agua y no en los cubos o en nuestras manos. Pero sobre todo los cachorros a veces te miran más las manos que lo que es el pescado. Y esto es un vídeo de cómo cogemos a los animales con estas cestas para o pesarlos o moverlos de una piscina a otra, de una fase a otra en el centro. Simplemente vas con la cesta abierta hacia el animal, lo acorralas contra la pared y cuando tres cuartos del animal están dentro de la cesta, la giras y ya tienes el animal dentro de la cesta. Bueno, había otro vídeo de cómo pasar este animal de la cesta a la caja de liberación, que simplemente es una caja de madera con dos puertas, que las ponemos enfrente del agua. Entonces, tenemos dos puertas para poder abrir la puerta y que el animal salga y vaya hacia el mar, que es para lo que trabajamos, para